hermano David, con una lectura bíblica para ir pedirle al Señor que sea él tomando control en nuestra vida, en esta cabina de labios, que sea el Espíritu Santo usando nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón, y que sea él poniendo palabras en nuestra vida para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano queda con cada uno de ustedes. Hermanos, el Señor le bendiga en esta hora de la tarde. Yo le bendigo en el nombre de Jesús. Mi nombre es Dimer David Estrada. Y hasta ahora de la tarde yo le vengo bendiciendo en el nombre de Jesús. Usted, hermano y amigo, que usted escuchando a través de este sonido, yo le bendigo en el nombre de Jesús, que ponga mucha atención a esta palabra que el Espíritu Santo me da a esta hora de la tarde. Así le vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 22. Libro de Mateo, capítulo 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel que no vengan el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, si el siervo como su señor, si al padre de la familia llamaron Belcebú, cuando más a los de su casa. Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decídelo en la luz, y lo que sois al oído, predicadlo dentro de los terrados. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no puede destruir. El alma y el cuerpo no en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. El Señor bendiga la palabra de esta tarde, así le bendigo en el nombre de Jesús y mi hermano continúa en este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Así que el Señor bendiga la vida de mi hermano grande y poderosamente. Y que el Señor bendiga su vida, que lo guarde, que lo proteja y que lo cubra cada día con su sangre preciosa. Y así, amados hermanos, amigos que están en diferentes lugares, les bendecimos en el amor de Cristo. Es un privilegio estar en esta cabina de radio anunciando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos, hermanos, que el tiempo de Dios es perfecto y para siempre, dice que son sus misericordias. Sabemos, hermanos, que nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios que nos ama. Y por el amor estamos aquí hoy en día en este mundo, Dios, amados hermanos, amigos, por amor de Dios a través de Jesucristo. Estamos en la tierra hoy viviendo para su honra y para su gloria. Por eso le bendecimos grande y poderosamente, con sinceridad de corazón. Les amamos, amados hermanos, les bendecimos en el amor de Cristo Jesús, porque sabemos, hermanos, que estamos en tiempos difíciles, tiempos finales donde la palabra del Señor día tras día se cumple. Y sabemos, hermanos, que la misericordia de Dios es grande cada día y para con todos, dice el libro de Proverbios. Por eso, tú, amigo, que estás ahí escuchando este mensaje, este programa de radio, queremos bendecirte en el amor de Cristo Jesús, porque sabemos, hermanos y amigos, que va a venir un día en que Dios, en que Jesucristo va a venir a la tierra a llevar a su pueblo. Va a haber un día en que tú, mi hermano, amigo, vas a ir al cielo y le vas a entregar cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso hoy nosotros anunciamos y proclamamos el nombre de Cristo Jesús, el reino de los cielos, porque sabemos, hermano, Cristo lo dijo por través de sus labios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y sabemos que el reino de los cielos, amados hermanos y amigos, cada día está más cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios los ama y para siempre es su misericordia.
Así damos gracias a Dios por el privilegio, por el tiempo que nos permite estar en esta cabina de radio para su honra y para su gloria. Y así le vamos a pedir la dirección al Espíritu Santo de Dios, le vamos a pedir la dirección a nuestro Padre, al Señor Jesucristo y a Jehová Dios de los ejércitos, el cual se halló gracia en cada uno de nosotros y nos ha enviado para que transmitamos la bendición a través de estos medios de comunicación. Así tú que me estás escuchando, si eres cristiano, si eres hermano en Cristo, te ruego que nos pongamos en una misma mente, en un mismo pensar y en un mismo sentir para que el Espíritu Santo de Dios sea quien ministre nuestra vida y sea quien nos dé la revelación de la palabra y el entendimiento para poderla predicar con denuedo para su honra y para su gloria. Y así, hermano, amigo, tú que estás ahí, te ruego, te pido que el amor de Cristo Jesús, que atesores la palabra del Señor, que escuches, que el Señor abra tus oídos espirituales y empieces a escuchar la voz de Dios, y que también trabaje con tu mente y tu corazón para que tú puedas entender lo que el Señor te va a hablar en esta tarde para su honra y para su gloria. Así vamos a clamar al Dios de los cielos, al cual hizo el universo y el mundo entero, para que sea el Espíritu Santo de Dios tomando el control en nuestras vidas y que sea Él usándolo conforme a su corazón y conforme a su llamado y conforme al corazón del pueblo, que sea Él hablándole en esta tarde, porque nosotros, hermanos, solo somos un instrumento que el Señor usa para su honra y para su gloria. El grande Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el cual fue inmolado y fue llevado a una cruz del Calvario por nuestros pecados y por nuestras rebeliones y por todas nuestras dolencias. Ya Cristo ya venció, ya nosotros somos más que vencedores, solo nos resta ser fieles delante de su presencia y caminar en rectitud delante del Señor. Así vamos a clamar al Espíritu Santo de Dios, que sea Él obrando en esta tarde. Si hay personas enfermas, las declaramos sanas por el poder de la palabra. Si hay personas cautivas, en el nombre de Jesús, las declaramos libres para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Así te ruego, amado hermano, que te pongas en una misma mente, en un mismo pensar y en un mismo sentir, para decirle al Señor que sea Él obrando en nuestra vida. Amado Padre y soberano buen Dios, que habitas en el trono de tu gloria y de tu gracia, Señor Jesucristo, estamos delante de tu divina presencia, Dios amado, dándote honra y gloria por el poder de tu palabra, Dios eterno. Hemos venido a este lugar, Dios amado, para bendecir y exaltar el nombre del Señor Jesucristo, Dios todopoderoso. En tus manos, Dios amado, está nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser, Dios amado. A ti te damos, Dios eterno, Dios de la gloria, en ti entregamos toda carga, toda culpa, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Yo te vengo diciendo, Padre, en este momento, gracias, Dios eterno, por todo lo que has permitido hasta este momento, Dios amado. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida, Dios amado, en el nombre de Jesús. Bendecimos, oh Dios de gloria, exaltamos y glorificamos el nombre de Cristo Jesús para siempre, Dios amado. Le decimos, Espíritu de Dios, toma control en este lugar, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, por la palabra, Rey de gloria, Rey de justicia, Príncipe de paz, amado Dios, te bendecimos y te glorificamos en esta hora, Señor Jesús. A ti te damos toda honra y toda gloria y todo imperio de alabanza, Dios amado, porque solo tú eres digno de ser temible, solo tú eres digno de ser alabado y ser glorificado en las naciones, Dios del cielo. En tus manos, Dios amado, venimos presentando este programa, Dios eterno, que yo sé que es de mucha bendición. Yo sé, Dios amado, que es de mucha bendición para cada uno de aquellas personas que escuchan, como para nosotros que hablamos tu palabra, Dios amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por el poder de tu palabra, Rey de gloria, amado Dios, en tus manos, soberano Dios de gloria y de justicia, Dios amado, yo vengo presentándome, Dios amado, como una ofrenda delante de ti, Padre. Me niego a sí mismo, Dios amado, me entrego cuerpo, alma, espíritu y ser, Dios todopoderoso. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, en esta tarde, amado Dios, que tomes mi espíritu, Dios amado, y que seas tú usándome conforme a tu propósito, conforme a su llamado, Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, por la palabra, Rey de gloria, Dios amado, vengo atando y reprendiendo, Dios amado, toda cadena de oposición, Dios eterno, todo lo que se opone, Dios amado, para que el pueblo no escuche tu palabra,
todo lo que se opone, Dios amado, para que las naciones no escuchen tu palabra, Dios amado, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Dios en Noquima, elévase, Padre. Yo vengo atando y reprendiendo todo espíritu, Dios amado, contrario al Espíritu Santo de Dios en esta tarde, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, todo dardo lanzado en el nombre de Jesús, por la palabra no prevalece, la sangre de Cristo tiene poder, Dios amado, me cubro con tu sangre preciosa, Dios eterno, Dios de gloria, amado Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, vengo anulando todo decreto del infierno, toda potestad, toda obra de maldad, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Rey de gloria, no prevalece, no prevalece, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder y quema y calcina toda obra del enemigo, todo plan del enemigo, Dios amado, en el nombre de Jesús, por la palabra, Rey de gloria, Príncipe de paz, amado Espíritu Santo de Dios, mira este sonido, hasta ahí donde este sonido, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te ruego, ama y baseja manso, Dios eterno, que hasta donde llega hasta este medio de comunicación, Dios amado, toda aquella persona que está escuchando, Dios amado, te ruego, Espíritu de Dios, que desde ya, amado Dios, seas tú tocando, Dios amado, ese corazón, esa mente, Dios amado, en el nombre de Jesús, por la palabra, Rey de gloria, amado Espíritu de Dios, amanso, queda aquí, malaba, seja manso, Dios eterno, en el nombre de Jesús, toda mente negativa es libre por la palabra, Dios amado, en el nombre de Jesús, toda oposición diabólica, en el nombre de Jesús, seja manso, ser reprendida en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu bendita palabra, Rey de gloria, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu palabra, bendito Dios. En tus manos, oh Dios amado, yo presento este programa, Dios amado, yo presento mi vida, Padre, te ruego, Dios de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, que unjas mis labios, Dios amado, que pongas palabras en mi boca, Dios eterno, para que tu palabra sea predicada con de nuevo, Dios amado, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, te ruego, Dios amado, que tomes control de cada vida, cada amigo, cada hermano que esté escuchando tu palabra, Dios, que esté escuchando este mensaje, Dios amado, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Dios eterno, todo susurro del enemigo se cancela ahora por el poder de la palabra, toda cadena de oposición es rota en el nombre de Jesús, Padre, por el poder de la palabra, la sangre de Cristo tiene poder, Dios amado, para calcinar, para destruir toda obra, todo plan del enemigo, Dios amado, queda nulo todo decreto del infierno, Padre, todo dardo lanzado, Dios amado, en contra de tu pueblo, en contra de tus hijos, Dios amado, en el nombre de Jesús no prevalece, porque la sangre de Cristo tiene poder, la sangre del Señor Jesucristo tiene poder, Dios amado, me cubro con tu sangre preciosa, Dios amado, cubro cada uno de los que están escuchando tu palabra, este mensaje, Dios, en esta tarde, los cubro con la sangre de Cristo, Dios amado, y te ruego, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando el control, que seas tú reprendiendo al devorador, Dios amado, que seas tú, Dios amado, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, peleando por tu pueblo, Dios amado, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Rey de gloria, oh Dios amado, en el nombre de Jesús, Dios todopoderoso, por el poder de tu palabra, en esta tarde, Dios amado, yo te ruego por ese pueblo que está escuchando este programa, Dios amado, que seas tu Espíritu Santo, Dios amado, tomando control en su vida, donde quiera que llegue esta radio, Dios amado, que si ahí se activa el poder del Espíritu Santo, Padre, anulamos todo plan del enemigo, es derribado, Dios amado, por el poder de tu palabra, Dios amado, toda mente negativa en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Padre, tu palabra dice, Dios amado, que tú apareciste para darnos vida y vida en abundancia, Dios amado, hacia el enemigo, que el Señor lo reprenda en esta hora, Dios amado, apareció para matar, hurtar y destruir, Padre, pero la victoria es nuestra, porque nosotros somos más que vencedores, somos victoriosos, Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, Él está vencido, Él está derrotado en la cruz del Calvario, tú lo derrotaste, tú lo venciste, Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, por la palabra, Dios amado, venimos rogándote, Espíritu Santo de Dios, que seas tú bendiciendo a tu pueblo, a través de tu palabra, Dios amado, que seas tú bendiciendo, Dios amado, la que hace, Dios amado, la que
tú usas, Dios amado, las que tú permites, Dios amado, que este programa se lleve a cabo en esta obra, Señor Jesús. Yo te ruego, ama, senda Jimalaba, sea manso, Dios eterno, que seas tú, Dios amado, abriendo puertas de bendición, Dios amado, para que este programa pueda seguir, Dios amado, bendiciendo a aquellas personas que necesitan de tu palabra. Oh Dios de gloria, ama, leva, sea manso, Dios eterno, que seas tú, Dios amado, abriendo puertas en los cielos, Señor Jesús, para que este programa, Dios amado, siga transmitiendo la bendición a través de tu palabra, Dios amado, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Ordenamos a Satanás y sus demonios que el Señor los reprenda en esta hora, que no tiene arte ni parte en este programa, porque Jesucristo es quien lo ha revelado, y Jesucristo es quien es el que está en medio. Oh, amaleva, se jamán, solanda, aquí maleva, se, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Satanás, te digo que por la autoridad del cielo que el Padre de la gloria me ha dado, ama, senda aquí, valeva, sé que retrocedas, porque te quemas, ama, liva, sé jamanso. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, y te quema, está vencido, ama, sé jamanso, aquí, valeva, sé. Oh Dios todopoderoso, Espíritu Santo de Dios, ahí donde está escuchando, Dios amado, aquel amigo, que el Espíritu de Dios caiga sobre su vida, que el Espíritu de Dios empiece a ministrar su vida, ama, liva, sé jamanso, que maleva, sé, Padre, por el poder de tu palabra. Si hay una persona que está siendo atormentada por espíritu inmundo, Dios amado, en el nombre de Jesús, por la palabra, yo lo declaro libre, Dios amado, porque tu palabra dice que en vuestra boca has puesto el bien y el mal, Dios amado, y tú los has llamado para bendecir, para bendecir, Padre, aquellos que tienen necesidad de tu palabra, Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús, retrocede en la fuerza satánica, retrocede todo plan del enemigo en esta hora, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, todo espíritu, Dios amado, contrario, todo espíritu de enviado de Satanás y de Satanás en esta hora, Dios amado, queda anulado todo decreto del infierno, Dios amado, en el nombre de Jesús, por la palabra, Rey de gloria, oh amado Dios. Espíritu Santo de Dios, entónate sobre cada vida, sobre cada oyente, Dios amado, ahí, por el poder de tu palabra, que seas tú tocando, Dios amado, esos corazones y esas mentes, para que tu palabra, Dios amado, pueda ser sembrada. En el nombre poderoso de Jesús, todo susurro del diablo ahora se cancela por la palabra. La sangre de Jesucristo tiene poder y quema y calcina toda obra del enemigo, Padre. En esta hora, Espíritu de Dios, te ruego, Dios amado, que me prepare en la tierra, que me uses conforme a tu propósito y conforme a tu llamado, Dios amado, para predicar tu palabra, para entrar a la revelación de la palabra con denuedo, Dios amado, porque no es con fuerzas humanas, sino que es con el poder de tu Santo Espíritu, es con la gracia que tú nos has dado, Padre, para la honra y la gloria suya. Espíritu Santo de Dios, toma control, usa mis labios para la gloria suya, Dios amado, humíanos cada día, danos más esa humildad, danos más ese entendimiento, ese discernimiento, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, por la palabra. Retroceden las fuerzas malignas, retroceden los demonios en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Rey de gloria, amado Dios. Tú eres grande y para siempre es tu misericordia, Dios amado. No hay otro Dios que puede hacer las obras que tú haces, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda honra, Padre, toda gloria, todo imperio de alabanza. Es para ti, soberano Dios de gloria y de justicia, Príncipe de paz. Tú coronaste, oh Jesús, de justicia, y tú reinas por los siglos de los siglos, amado Dios. Daniel lo dijo, vendrá un reino el cual nunca tendrá fin, porque es el reino de los cielos, Dios amado, en el nombre de Jesús, el cual anunciamos, el cual predicamos, el cual hablamos cada día para tu honra y para tu gloria, Señor Jesús. En tus manos, Dios amado, yo encomiendo este programa. Espíritu Santo de Dios, toma control de mi vida, toma control de cada uno de aquellos que están escuchando, Dios amado, en esta hora, que la palabra del Espíritu Santo, que la palabra de Dios sea penetrada en sus vidas, Dios amado, y que produzca cambio y que dé fruto, Dios amado, al 100 por 1, para la gloria y la honra suya, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por la palabra, le decimos gracias, Padre, gracias, amado Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, amén y amén. Así, amados hermanos, damos gracias a Dios por esta oración, que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, a cada uno que están escuchando este programa, que sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos, hermanos, que el Señor los ha llamado, porque todos tenemos un llamamiento, todos tenemos
algo especial que el Señor Jesucristo dijo, porque dice la palabra del Señor que los miró antes de la fundación del mundo y desde ahí los predestinó y también los santificó, porque él halló gracia en cada uno de nosotros. Así le damos gracias a Dios por haber permitido estar en este lugar, porque sabemos, hermanos y amigos, que el Señor dice a través de su palabra que todo lo que pasa en esta tierra es porque Él lo permite. Ni a una hoja de un árbol se puede caer si el Señor no lo permite. Si nosotros estamos aquí en la tierra es con un propósito, es para obedecer los mandamientos, las leyes y los decretos que el Señor demanda a través de su palabra. Así queremos bendecirle grande y poderosamente su vida. A los hermanos ahí en Chilindrones les bendecimos en el amor de Cristo Jesús. A los hermanos de Quebrada Arriba, San Juan, Guatintuma y Mogotes, donde quiera que estén escuchando este programa, les bendecimos en el amor de Cristo Jesús. La honra y la gloria es para el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga grande y poderosamente a los amigos que sintonizan este programa en diferentes lugares. Porque sabemos, hermanos, que la sintonía a través de estas radios, Radio Ciguapa, los medios de comunicación, hermanos, llegan hasta los lugares más remotos y ahí es donde Dios está trabajando, ahí es donde Dios está obrando, ahí es donde el Espíritu Santo está haciendo su obra, porque sabemos, hermanos, que a veces el tiempo no da para tal vez ir a tantos lugares a predicar su palabra, pero sabemos, hermanos, que ya no hay excusa, ya no hay cómo poner la excusa delante del Señor, porque sabemos, hermanos, que la palabra de Dios está siendo predicada por diferentes lugares y en diferentes medios de comunicación. Ya no hay excusa, porque sabemos que se predica por la radio, se predica por la tele y se predica en voz audible. ¿Por qué? Porque Dios viene y Él quiere un pueblo preparado. Así que el Señor bendiga grande y poderosamente su vida. Sabemos que es de mucha bendición estar en este lugar, porque Dios nos ama y Él tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y así, hermano o amigo que está escuchando en diferentes lugares, si tú quieres llamar para complacer una alabanza, vamos a darle el número telefónico que andamos, hermano, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Si usted desea una alabanza, o una oración o algo que su corazón desea y usted vea que nosotros le podemos ayudar para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar el número para que usted nos llame y así complacer con su alabanza. Mi número es 99-82-78-50. 99-82-78-50. Si alguien desea, hermano o amigo, llamarnos para escuchar una alabanza, tenemos tiempo para complacerle. Ahí, si usted quiere hacer su llamada, si usted quiere hacer, hermano, si usted necesita algo que nosotros podemos ayudarle para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, nosotros le podemos ayudar, amado hermano, amigo, que está en diferentes lugares. Usted que está escuchando, es una bendición bendecirle a través de la palabra del Señor. Y para eso estamos, para eso hemos venido a este lugar, para obedecer la palabra del Señor. Si usted necesita llamarnos, si usted necesita su alabanza, puede llamar ahí al número que le estamos dando para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. 99-82-78-50. Usted nos puede solicitar cualquier alabanza y se la vamos a complacer para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y como si no, pues, hermanos, vamos a entrar a la revelación de la palabra. Vamos a predicar la palabra del Evangelio, del reino, la cual el Señor nos ha mandado de que anunciemos y prediquemos y proclamemos el año agradable. ¿Por qué, hermano? Porque a esto lo demanda el Señor, que prediquemos la palabra tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque Dios quiere hoy en día que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Por eso Él está hablando a través de su palabra. ¿Por qué? Porque muchos no están viviendo conforme a la palabra del Señor, conforme el Señor demanda. Porque sabemos, hermanos, que Dios demanda adoración. Dios demanda que su pueblo se humille a través de su palabra, que nos humillemos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es un Dios
de amor, pero también es fuego consumidor, dice la palabra. Entonces el Señor lo que quiere es que obedezcamos su palabra, porque la venida de Dios cada día está más cerca, amados hermanos. Cada día el Señor está, hermanos, alertando a su pueblo a través de su palabra, porque Dios los habla de diferentes formas. Dios hace el llamado al ser humano de diferentes formas. Dios tiene sus formas, cómo trabajar sus planes, porque dice la palabra del Señor que sus pensamientos no son igual a los nuestros. Nosotros pensamos de una forma, Dios piensa diferente, porque Dios es Dios y está en los cielos y está sobre más alto que cada uno de nosotros. Entonces nosotros, como hijos de Dios y siervos del Señor, tenemos que dejarlo guiar por el Espíritu Santo, pedirle la revelación al Espíritu Santo, humillarnos cada día a través de su palabra, porque Dios quiere que seamos obedientes, pueblo de Dios, ante sus ojos, ante su presencia. Dios quiere que los humillemos con un corazón contrito y humillado. Sabemos, amado hermano, que sabemos que este, ahí está la contesta, que esto, hermano, es lo mejor que podemos darle al Señor nosotros. Ahí está la contesta. Humillarlos delante de Él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios no menosprecia un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito es Dios y Él es bueno. Adoramos a un Cristo que vive y que libera, hermanos. Él es poderoso y Él quiere librarnos, quiere librar a muchos de las garras de Satanás. Con el programa de la radio. Él quiere arreglar tu vida, Él quiere sacarte de las tinieblas a la luz. Y me das un poquito a la alabanza para atender la llamada. Él es poderoso. Bendecimos el nombre de Cristo Jesús, porque Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Adoramos a Dios y bendecimos su nombre, hermanos y amigos. Y Dios quiere también que... Dios quiere, amados hermanos, que todos procedamos al arrepentimiento. Dios quiere salvar a la humanidad, al mundo entero. Pero eso va dependiendo de cada uno de nosotros, porque sabemos que Dios es poderoso y para siempre es su misericordia. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo, adoramos el nombre de nuestro Dios, porque Dios, como le decía, amado hermano, Dios quiere salvar a la humanidad a través de su evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque decía el apóstol Pablo, no vengo con palabras persuadidas, sino, hermanos, porque Él llevaba un evangelio poderoso a las naciones, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros prediquemos su palabra día tras día a través de su alabanza, cantaré, a través de su palabra, que seamos fieles delante de Él, delante de su presencia, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así está cayendo una llamada, pero la vamos a atender para la gloria del Señor Jesucristo. Te sabemos, amados hermanos, que Él es poderoso y para siempre es su misericordia. Adoramos a Cristo, bendecimos el nombre de Jesús. Él es grande, Él es bueno. Así nos están llamando, pero no sabemos si es qué alabanza es la que van a sintonizar. Ahí vamos a quedar con la alabanza que el hermano o hermana nos está llamando. Y después vamos a entrar a la revelación de la palabra, a predicar su santo y bendito evangelio, el cual el Señor nos ha llamado con propósito y planes para cada uno de nosotros. Él es bueno, amigo. Tú que estás en diferentes lugares escuchando este programa, que esté mucha bendición para tu vida. Queremos bendecir tu vida. Oración, chingue. Mira la bolita, yo quiero. ¿Cómo te llamas? Sí. Oramos el nombre de Jesús. A la hermana que nos llamó de la laguna, no sé quién fue. Pero vamos a orar, está pidiendo oración. Solo le digo en el nombre de Jesús, crea y el Señor va a hacer su milagro. No sé cuál es su propósito,
No sé cuál es su problema, perdón, su dificultad, mas el Señor sí la conoce. El Señor sí sabe qué es lo que usted tiene, hermana. Él es el médico por excelencia, dice la palabra del Señor. Ahí en las lagunas, vamos a declarar la unción del Espíritu Santo, si es enfermedad o es algún problema, lo que sea, en el nombre de Jesús, está hecho por el poder de la palabra, porque sabemos, amados hermanos, que nuestra confianza es en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y sea lo que sea, venga lo que venga, lo importante es que nuestro Dios está con cada uno de nosotros. Y así vamos a orar al Padre para que sea el Espíritu Santo de Dios obrando y que sea Él haciendo su milagro. Solo tenga la fe en el Señor Jesucristo y Él lo hará. Amado Padre que habitas en los cielos, Señor Jesús, bendito Dios, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu palabra, Rey de Reyes y Señor de Señores, aquí venimos una vez más delante de tu divina y hermosa presencia, Padre mío, por el poder de tu palabra, Dios amado, aquí hay una hermana que ha llamado, Dios Todopoderoso, con necesidad de oración, Dios amado, en el nombre de Jesús, por la palabra, Rey de Gloria, yo no sé cuál es su dificultad, Padre, pero tú lo conoces, Dios amado, Tú sabes, Dios eterno, tú sabes, Dios de gloria, cuál es su problema. Y tu palabra dice, Dios amado, que tú le dijiste a Marta, cree y verás la gloria de Dios. Sama, leva, sea manso. Por la palabra que vive Jehová, cuya presencia estoy en esta hora, Dios amado, yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, que envuelvas la vida de esa mujer a manso. Queda aquí, leva, sea manso, Dios eterno. Y esa enfermedad se quema, oh, maleva, sea, maleva, se pudre por la palabra en el nombre de Jesús. No importa la dificultad, no importa la enfermedad, no importa cómo se llame, pero en el nombre de Jesús yo la declaro sana por la palabra, yo la declaro libre para la honra y para la gloria suya, Dios amado, en el nombre de Jesús. Isaías dice, Dios amado, que en la cruz del Calvario tú te llevaste todo dolor, toda enfermedad, toda dolencia, toda rebeldía, tú te la llevaste en el nombre de Jesús por la palabra. Esa mujer yo la declaro sana para la gloria y la honra del Padre, para la gloria del Espíritu Santo. Ahí, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Dios amado, en el nombre de Jesús, declaro la sanidad, declaro la unción y la cobertura del Padre sobre su vida, amado Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ama, elevase, avanzo, que me elevase por la palabra, Dios eterno, obra, ama, elevase, oh, que me elevase, avanzo, Padre, yo la declaro libre para la honra y la gloria suya, Padre. Oh, Dios amado, te damos honra, Padre, te damos gloria y te bendecimos grande y poderosamente. Ama, leva, seja, manso, Dios eterno, gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya, bendito eres, Dios amado, poderoso eres entre las naciones. Así, amada hermana, en el nombre de Jesús, lo creemos por la palabra que Cristo ya lo hizo, solo tenga fe y el Señor ya la sanó. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de milagros, un Dios de prodigios, un Dios de señales. La palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos de los siglos. Y también dice, hermana, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diremos al monte que se trasladara de un lugar a otro y lo va a hacer, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es poderoso. Y no hay Dios como Jehová, Dios de los ejércitos, que pueda hacer obras y milagros y prodigios como los que Él hace, amado hermano. La mejor confianza es nuestro Señor Jesucristo. Yo la declaro libre, hermana, para la gloria de Jesucristo. La declaro sana, solo crea. Y el Señor ya lo hizo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de milagros, un Dios de poder, un Dios que todo lo puede, que hace, hermano, lo que para nosotros es posible, Él lo hace. Lo que para nosotros, perdón, es imposible, Él lo hace posible, hermano. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios y Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, y Él es nuestro socorro, nuestro refugio. Dios es todo. Si estamos con Dios, hermano, lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro médico por excelencia. Él es quien nos ayuda en nuestras dificultades y en todo lo que el enemigo lanza en contra de nosotros. Es Jehová, Dios de los ejércitos, quien pelea por cada uno de nosotros. Así que el Señor le bendiga, hermana, y gracias por haberlos llamado. Gracias por haberlos tomado en cuenta. La honra y la gloria es para el Señor Jesucristo. Le bendecimos en el nombre de Jesús y saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando ahí en ese lugar. Que Dios bendiga su vida grande y poderosamente.
Y así, para la gloria de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar la palabra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, para la gloria del Señor Jesús. Que Dios sea Él tomando control, que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a mi vida, hablando a tu vida, que sea el Espíritu de Dios usando mis labios para hablar esta palabra, porque sabemos, hermanos, que Dios no se equivoca de lo que hace, porque sabemos que Dios es poderoso y Él nos cada día nos pone en nuestros corazones, Él cada día pone una palabra, porque nosotros somos necesitados de una palabra. Por eso es que nosotros cada día los humillamos delante de Él, porque nosotros somos quien necesitamos de nuestro Dios. Y Él es cuando está justo a tiempo, Él es cuando Él suple tu necesidad, Él está ahí, para eso está Dios. Por eso somos sus hijos, y dice que todo lo que pidiéramos en su nombre, creyendo y no dudando, eso será hecho. Por eso Dios habla a través de la palabra, porque Él conoce nuestra dificultad, Él conoce nuestro vacío, Él conoce los problemas que nos vienen, Él es el quien sabe, Él es quien escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Pero cuando más solo lo sentimos, cuando más agobiados, más perseguidos por Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora, es cuando más está el Espíritu Santo, ama y va, seja manso, es cuando más cerca está y te está diciendo, aquí estoy a tu lado, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, yo soy quien te esfuerzo, yo soy quien te sustento, yo soy quien te envío. Tenemos un Dios poderoso, amado hermano. Tenemos un Dios que lo puede todo. Entonces, ¿por qué temer? Entonces, ¿por qué preocuparnos? Entonces, ¿por qué sentirnos cargados? Si el Señor es quien llevó nuestras cargas y nuestras culpas, nosotros solo nos resta seguir humillados delante de Dios, seguir ahí agarrados de la mano del Señor y decirle, no me suelte, no me suelte de tu mano. ¿Por qué? Porque si el Señor lo suelta de su mano, ahí sí Satanás tiene una potestad sobre nosotros. Pero durante, el Señor está ahí cuidando de nosotros, Él es quien cuida de cada uno de nosotros, Él es quien nos sostiene de su mano y Él es quien pelea por cada uno de nosotros. Lo tenemos todo si tenemos a Cristo Jesús, pero si no tenemos a Cristo Jesús en la vida, en nuestra vida, en nuestro corazón, no tenemos nada. Pero si tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, tenemos todo, iglesia amada, lo tenemos todo, porque tenemos al Cristo victorioso, al que venció en la cruz del Calvario, al que coronó de justicia y tiene grandes cosas y privilegios y prodigios allá en el cielo para cada uno de nosotros. Libro de San Lucas, capítulo 7, versículo 1. La honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es permitida leerla honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Después de esto, que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Bendito es nuestro Dios, poderoso es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios bendiga su palabra. Sabemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, hermanos, vino a hacer el trabajo que el Padre le había mandado, hacer el trabajo que nuestro Padre le había encomendado a la tierra, hermanos. Y dice la palabra que cuando Jesús andaba por las sinagogas, andaba en las ciudades anunciando y glorificando el nombre de nuestro Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jehová Dios de los ejércitos. Dice la palabra del Señor, si usted lee los evangelios, cómo cuenta, cómo narra los milagros que el Señor Jesucristo hizo en aquellos tiempos, amados hermanos. Y el Señor Jesús sigue obrando, sigue ministrando, sigue sanando, sigue liberando a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Él lo hizo por amor, por salvar al pueblo de Israel de una
por salvarnos a nosotros, humanos, de las garras del enemigo. Jesús hacía milagros, hacía prodigios, hacía señales en aquellos tiempos. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Y aún lo sigue haciendo ahora, hermanos y amigos. Solo es de que nosotros le creamos a Dios. Porque si le creemos, hermano, si le crees a Dios, dice una alabanza, las cadenas van a ser rotas. Todo lo que el enemigo lanza, todos los decretos, que Dios los reprenda en esta hora. Todo lo que el enemigo lanza en contra del pueblo de Dios, en contra de sus hijos, en contra de nosotros, iglesia amada. Es Dios quien lo interviene. ¿Por qué? Porque solo Cristo tiene potestad de todas las cosas que hay en el cielo y bajo el cielo. En la tierra, perdón, bajo la tierra, sean dominios, sean principados, sean potestades, toda la autoridad es del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sabemos, hermanos, que Satanás nunca va a querer ver triunfarte. Satanás siempre va a querer tenerte ahí acongojado. Satanás siempre va a querer tenerte ahí como esclavo. Pero ya cuando tú aceptas a Cristo, ya cuando tú eres un siervo de Dios, ahí va a ser manso, sacúdete. Tú ya no eres esclavo, tú ya eres libre para adorar y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Claro, van a venir tribulaciones, van a venir persecuciones, van a venir angustias, van a venir procesos y pruebas a tu vida. ¿Por qué? Porque eres alguien muy especial. Eres alguien que tú le pesas a Satanás en su reino. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Eres tú quien le haces la guerra. Por eso Él envía dardo. Por eso Él envía enfermedades, pestilencia. Pero es si el Señor se lo permite. Porque si Dios no le permite, a ti no te puede pasar nada. Porque tú ya eres sellado. Tú ya fuiste comprado con la sangre de Cristo. Sabemos, hermanos, que cuando Jesús dice, después de que terminó de hablar, o sea, de enseñar a la multitud, a sus discípulos, dice que había alguien que estaba enfermo, amados hermanos y amigos que están escuchando esta palabra. Sabemos que en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, ahí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando estás enfermo, amado hermano, es porque el Señor está probando tu fe, es porque el Señor está procesando tu vida. Sabes que entre en medio de la muerte hay una comunión con el Padre. Porque habemos personas aquí en la tierra, amaleva, sejamanso, amasibale. Habemos personas en la tierra, amados hermanos, que si el Señor no nos azota, no nos castiga con su vara, no venimos a los pies de Cristo. Amaleva, sejamanso, kimaleva, se. Porque, hermano, Dios ahí hace jamás, oh Padre. Dios tiene diferentes formas como llamar al hombre, cómo llamar al ser humano de su arrepentimiento, cómo llamarlo a que se arrepiente y que le entregue su corazón. ¿Por qué, iglesia amada? ¿Por qué, amigo amado? Porque somos duros de corazón, somos duros de servir. Por eso el Señor, a través de su palabra, a través de su forma, a través de tu llamado, Él utiliza formas como llamarte, porque Él fue quien te formó, Él fue quien te preparó y te envió a la tierra. Él conoce quién tú eres delante de Él. Y habemos personas que a veces nos rebelamos delante de la palabra del Señor, a veces nos rebelamos y somos rebeldes y tenemos un llamado fuerte de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, y a veces nos negamos al llamado de Dios. Por eso Dios utiliza el castigo. Por eso Dios está castigando a la tierra, porque la humanidad no quiere nada con el Señor. Pero sabemos, hermanos, que en medio de la muerte es donde tú te acuerdas de que existe un Dios que te envió a la tierra. Y ahí es donde tú empiezas a reflexionar y empiezas a decir, ¿a dónde está Dios? Jama iba a ser jamanso. ¿A dónde está Dios? Y estando Dios a tu lado, solo es de que tú no lo ves, pero Dios te dice, aquí estoy, amanso, quima, leva, ceja, manso. Dios dice, aquí estoy, hijo mío. Para eso vino Cristo, para salvar. Pero a veces el ser humano se hace duro de su corazón. Déjame decirte que ante la presencia de Dios no hay hombre que pueda resistir la unción. No hay hombre que pueda resistir, amas, le iba a ser manso, el poder de Dios. Porque el poder de Dios es algo muy sobrenatural.
Dice que Jesús andaba de aldeas en aldeas, de ciudades en ciudades, amados hermanos y amigos. Y donde quiera que el maestro se paseaba, ama, senda, aquí, valeva, se jamanso, ahí andaba la gloria de Dios, ahí andaba el poder de Dios. Y donde quiera que había un enfermo, era sano por la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo anduvo cumpliendo su trabajo en la tierra. Jesús anduvo predicando y anunciando el reino de los cielos a los gentiles, a los fariseos, a los romanos, a los judíos, a todos. Cristo les anunciaba el evangelio del reino. Pero dice San Juan 1:11 que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos somos los que los hemos humillado delante de la presencia del Señor, los que los hemos rendido ante los pies del Señor Jesucristo, que tenemos la potestad y la autoridad dada del cielo, sobre todo demonio, sobre toda potestad, sobre todo principado, porque el Señor así lo dijo. Pero siempre y cuando, hermanos, seamos obedientes y seamos humildes delante de la presencia del Señor. Después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Imagínese, amado hermano, amigo que está escuchando esta palabra. Dice que mientras terminaba de enseñar al pueblo, de predicar la palabra, de enseñarle, de instruir a su discípulo, dice que entró en la ciudad de Capernaum. Y ahí había un siervo de un centurión, amado hermano, amigo. Esta persona estaba entre la vida y la muerte. Un conflicto donde solo Dios da una segunda oportunidad. Cuando tú estás entre en medio de la muerte, y si eres escogido, si eres elegido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él siempre va a llegar a tiempo. ¿Por qué? Porque aunque tú ya te sentías perdido, aunque tú te sentías que ya tú ya no valías o que ya no ibas a volver a este mundo, ahí el Señor va con una palabra. Ahí va el Señor y te levanta de entre los muertos, digamos así. ¿Por qué? Porque propósito, porque instrumento elegido le eres. Por eso el Señor sigue haciendo milagros en la tierra. Por eso Dios sigue sanando enfermos, sigue liberando personas que están atadas, que están poseídas por demonios. Cristo las libera. Brujos, el Señor los convierte. Muertos, el Señor los levanta. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer y de hoy, de siempre. Jamás, liba, se jamás. Pero solo es de creer, iglesia amada. Porque si no creemos, no podemos agradar a Dios. Si nuestra fe no es positiva, si nuestra fe es negativa, Dios no va a obrar. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de creyentes, de aquellos que le creen, de aquellos que viven la palabra, de aquellos que creen a la palabra. Es donde el Señor se manifiesta. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería, estaba enfermo, a punto de morir. Sabemos, hermanos, que dice que este hombre estaba entre la vida y la muerte, estaba a punto de morir. Pero sabemos que al escuchar y al ver las maravillas que el Señor Jesucristo hacía en aquel tiempo, dice que Él se encaminó y mandó a llamar al maestro para que fuese y le sanara a su siervo, porque era una persona muy querida, hermano. Dice que lo quería mucho, dice. Pero este hombre, dice la palabra del Señor, que estaba a punto de morir. Estaba, hermano, ya entre la vida y la muerte, pero él actuó en fe. Porque tal vez si él hubiera dudado, hubiera dicho lo contrario del maestro, tal vez esta persona no hubiese sido sanada. Pero sabemos, hermano, que cuando estamos ahí en medio de la dificultad, en medio del problema, que ya sentimos que ya nadie, hermano, amigo, que ya nadie está con nosotros, que estamos solos, allí hay alguien cerca de ti, ahí hay alguien a tu lado que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero que tú tienes que humillarte delante de Él, tú tienes que decirle: Padre, reconozco que soy pecador delante de ti,
y delante de los hombres. ¿Por qué, hermano? Porque todos los que estamos en la tierra pecamos. Pero sabemos que Dios perdona nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras rebeliones. Todo Él lo perdona por amor. Pero tiene que haber un arrepentimiento en la vida del ser humano. Porque este hombre, hermano, estaba a punto de morir. Ya estaba a punto de que la muerte se lo llevara. Pero ahí llegó el Señor Jesucristo y lo sanó. ¿Por qué, hermano? No tal vez porque este hombre tenía bienes en la tierra o porque era grande, porque dice que era siervo de un centurión, de alguien, hermano, que tenía bienes en la tierra. No, fue porque Amaliba se amansó, fue porque Dios fue conmovido a misericordia y el Señor Jesucristo le compadeció al ver la fe tan grande que tenía este hombre y él fue y lo sanó. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Imagínense, hermano, la fe de este hombre. Dice que envió a unos ancianos a llamar a Cristo para que fuese y salvase a su siervo. Esa es la fe que tiene que haber en el pueblo de Dios. Esa es la fe que tiene que haber en cada uno de nosotros. Pero a veces, hermano, a Dios lo dejamos por último. La fe nos falla. Y actuamos, hermano, pero no actuamos conforme a la palabra, conforme al propósito de Dios. Si nos sentimos enfermos, vamos primeramente donde el médico terrenal y ya por último venimos a clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es así, amado hermano. Primero tiene que, en tu vida, en tu mente, primero tiene que estar Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él es nuestra medicina, Él es quien hace la llaga y Él es quien la cura, dice la palabra del Señor. Sea lo que sea, enfermedad, lo que sea, quister, cáncer, todo lo que el diablo quiera poner en tu mente, que diga el médico que no tiene cura, si la tiene, la sangre de Cristo quema y calcina toda enfermedad, toda llaga que Satanás pone, que Dios lo reprenda en esta hora. Para Dios no hay nada imposible, iglesia amada. Para Dios no hay nada imposible, amigo, que tú estás escuchando. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural y Él lo que dice, esto es sí, y Él lo que dice, no es no. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y Él sigue siendo Dios, y Él sigue obrando, Él sigue sanando, Él sigue levantando paralíticos, Él sigue sanando sordomudos, Él sigue haciendo milagros y muchas cosas. Pero la fe está fallando en el pueblo de Dios. La fe no está siendo positiva en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el tiempo, amada iglesia, de que actuemos como el centurión que envió ancianos, dice, a rogarle a Jesús que fuese por aquel criado y que lo sanase. Es el tiempo en que nosotros sé manso, en que tu iglesia amada tienes que doblar rodillas y creerle al Padre, porque Él vive por los siglos de los siglos y para siempre su misericordia. Donde quiera que tú estés y tú te arrodillas con un corazón sincero y humilde delante del Señor y le pida, sea lo que sea, el Señor lo hace, porque somos sus hijos, somos sus escogidos, somos llamados de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Según sea nuestro llamado, según sea el llamado que tú tengas, así Satanás te va a poner tropiezo, así te se va a levantar, te va a tender tantas trampas, tantas cosas, que el Señor lo reprenda en esta hora. Pero sabes que tú, déjame decirte, hermano, hermano, tú que estás escuchando, eres victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Ama senda aquí, arriba se. Ama arriba se jamanso. Sabemos, hermanos, que Satanás no tiene potestad sobre los hijos de Dios, sobre aquellos que son revestidos y lavados y limpiados con la sangre de Cristo. Aquellos que le creen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios, ama arriba se jamanso, se para sobre la brecha, hermano, el mismo Satanás y sus demonios y el mismo infierno tiembla. ¿Por qué? Porque hay un ungido de Jehová, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque donde nosotros vamos, ahí va la presencia de Jehová con cada uno de nosotros. Hagamos rema la palabra, vivamos la palabra, hermano, porque somos hijos de un Dios todopoderoso. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando llevaba el pueblo de Israel de Egipto, hermano?
Jehová pelearía por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, así estaré contigo todos los días de tu vida. Son promesas, hermanos, que no solo fueron para los antepasados, sino que son para cada uno de nosotros. Solo es de que nosotros nos esforcemos y seamos valientes, como le dijo Jehová a Josué, esfuérzate y sé valiente. Peleemos la batalla, hermano. Guerremos contra Satanás y sus demonios. Seamos valientes en el nombre de Cristo Jesús. Arrodillémoslo delante del Señor, humillémoslo delante del Señor, y Él es quien va a pelear por nosotros. Nosotros, hermanos, no somos cualquier cosa, somos un pueblo que Dios ha elegido para bendecir a aquellos que todavía necesitan una palabra de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que le rogase y le viniese y sanase a su siervo. Sabemos, hermanos, que nosotros ya como hijos de Dios tenemos que saber pedir, saber orar al Señor, porque dice pedís y pedís mal, porque a veces, amados hermanos, damos órdenes, mas no sabiendo que Dios es superior a nosotros, que nosotros somos quienes tenemos que pedirle, rogarle al Señor, hermano. Nosotros no podemos darle órdenes al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué, hermano? Por eso a veces no recibimos, porque pedimos mal, como dice el libro de San Mateo, hermano. A veces decimos, Señor, hace esto. Nosotros no somos nadie, amados hermanos, para darle órdenes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros tenemos que decirle humillado, Señor, te ruego que esto. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, al ver la humildad, al ver la sinceridad de su pueblo, al ver la obediencia de su pueblo, se conmueve a su misericordia, y por la misericordia Él hace milagros, Él hace prodigios y Él hace sanidades. Y vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Con solicitud, hermanos, imagínense, diciéndole si es digno de que le haga esto. ¿Por qué, amado hermano? Porque Dios, al ver la humildad, Cristo, al ver la sinceridad de esta gente que le estaba rogando, si al ver si era digno de ser sanado, hermano. ¿Por qué? Porque era una persona que era siervo de alguien que tenía, hermano. Pero sabemos que delante del Señor no vale dinero, hermano, no vale título, no vale rango que tú tengas en esta tierra, sea como sea, de adinerado, seas el más grande que esté aquí en el mundo, pero sabemos que en medio de los grandes hay alguien que es más grande, que se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Sabemos, pero si aquella persona se humilla como lo hizo este criado, hermano, que mandó a llamar al maestro, no importa la enfermedad, lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado ante su presencia, y Él obra, Él hace milagro. Solo es de que tú te humilles y le creas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban de lejos de la casa, el centurión envió amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Imagínense, hermanos, si estudiamos este pasaje de la Biblia y analizamos lo que la fe tan grande que había en este hombre, hermano. Dice que cuando ya Jesús encaminaba para la casa donde estaba el centurión, ya cuando no habían amigos, o sea, ya cuando la multitud se había alejado, que ya solo iba Cristo y sus discípulos, amado hermano, dice la palabra del Señor que este hombre le dijo, no te molestes en ir a mi casa, o sea, en pocas palabras, no camines, no te canses en ir a mi casa, solo di la palabra y mi criado será sano. ¿Por qué, hermano? Porque en este hombre había una fe positiva, no una fe negativa. Entonces, amado hermano, esa es la fe, esa es la convicción, esa es la certeza de lo que no se ve y de lo que se espera, dice el apóstol Pablo. Esa fe tiene que ser fervientemente en cada uno de nosotros como pueblo de Dios, amados hermanos. ¿Por qué? Porque si el Señor te ha llamado, es porque no eres cualquier cosa, es porque eres alguien especial en sus manos. Si el Señor te llama por que vayas a orar por un enfermo, solo dile en el nombre de Jesús, sano por la palabra, y el enfermo va a sanar
Pero si los dos tienen fe, hermano, pero si uno no tiene fe, tampoco va a recibir el milagro porque está dudando, hermano. Nuestro Dios es real, Él vive, Él reina y Él viene y Él está atento a nuestras oraciones, a nuestros clamores. Dice Isaías que su brazo no se ha cortado, ni su oído se ha agravado. Dios sigue haciendo milagros, amada iglesia. Dios sigue obrando, el Espíritu Santo sigue sanando, sigue haciendo maravillas y prodigios. A veces nos quedamos sorprendidos, hermano, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de sorpresa. Cuando tú sientes que nadie está contigo, es cuando Dios está más de cerca. Si tú estás pasando un problema, amigo, solo clama al Padre, clama ahí, mas sea manso. Pídele de corazón, humíllate delante de Él y Él te lo va a solucionar. ¿Por qué? Porque Él ya llevó, pagó un precio. Él se llevó toda dolencia, toda cura, toda culpa, perdón, toda rebeldía. Y a Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Solo es de que tú entregues tu corazón sinceramente humillado delante del Padre. Y que dejes que Jehová Dios de los ejércitos y que el Señor Jesucristo empiece a moldear y empiece a trabajar en tu vida. Y verás la gloria de Dios. Ya no actuemos, iglesia amada. Ya no actuemos, amigo. A vuestros caprichos, sino que dejémoslos moldear por el Espíritu Santo. Escuchemos la voz de Dios, amados hermanos. Ya no sigamos haciendo las cosas a nuestra manera, porque recordemos, tenemos un Dios que todo lo ve. Y así, amados hermanos y amigos que están en diferentes lugares, se nos ha ido el tiempo. Que sea de mucha bendición este mensaje. Que Dios bendiga su vida grande y poderosamente. Le damos gracias a Dios por esta palabra y por el tiempo, y que Dios siga bendiciendo sus vidas. Fue un privilegio haber estado con cada uno de ustedes. Se despide su amigo Antonio Luque para la gloria y la honra del Señor. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Les amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya. Vamos allá un ratito y nos vamos por limón. ¿No escuchaste quién era la mujer? Sí, hubo, pero no me dijo el nombre. No me dijo el nombre. Pero me dijo que lloraba por él. De los lagunes, que era la bonita de él. El único detalle fue con la llamada que nos escapó ahí. Sí, llamada. Pero era por la señal, poca señal que había. Quería que no le escuchara. Es que.